Agroindustrial de profesión, docente investigador del CDE Catuna de la Universidad Nacional de La Rioja. Me desempeño en el área de las unidades didáctico-productivas de la sede. Nuestra investigación en miel surge a partir de que la universidad tiene una unidad didáctico-productiva que ofrece servicios para la extracción. Y veíamos algunos inconvenientes que tenían los productores en cuanto a conocer su producto. Entonces comenzamos a ver qué podíamos hacer para colaborar con los productores, ayudarlos a diferenciar sus mieles si es que había diferencias. Nosotros lo que hacemos es acompañar al productor cuando tenemos determinada tarea para hacer. Por ejemplo, cuando vamos a geoposicionar los apiarios, lo que se hace es ver el radio de vuelo de la abeja. En estas fincas podemos confirmar, acá hemos visitado y tomado la latitud y la longitud con el GPS. En los llanos de la provincia de La Rioja se desarrolla el 80% de la producción de la provincia de miel. Nosotros tenemos dentro de los estratos de monte natural un árbol que es el dominante, que en este caso sería el algarrobo negro y blanco. Luego tenemos otros árboles que predominan, pero no dominan, digamos, que es por ejemplo el quebracho blanco, la brea, el mistol. Eso lo que hace es que tengamos diversidad de mieles. Entonces lo que apuntamos es que se valore la miel de monte natural, se valore ese producto que proviene de zonas donde no están contaminadas por productos químicos. Creemos que es una fortaleza de nuestra zona y así lo vamos confirmando con las investigaciones. Hola, Ariel. Hola, ¿cómo le va, Lucrecia? Bien, ¿cómo fue? ¿Qué tal la cosecha? Muy buena, muy buena. Me intereso por la apicultura de un curso que dio la universidad. Éramos 20 inscriptos, de los cuales a los 20 se le entregaron 5 colmenas a cada uno. Y de ahí fue el inicio que quedamos como productores apícolas. Ya van a ser 14 años. Para nosotros los apicultores es muy importante la sala de extracción de la universidad. Cuando se realiza la cosecha acá, lo que hacemos, como explicaba anteriormente, un registro de sala y ver también que cumplan con las buenas prácticas de manufactura. Luego nosotros vamos a sacar la muestra de los tambores que tienen los apicultores ahí y vamos a hacer los procedimientos de los análisis. Sí, es riquísima esa miel, aparte de todo lo que es hierbas naturales que hay contra el cerro, la hacen especial esa miel. Así que bueno, le vamos a hacer a esa los análisis y esa miel de esta temporada, de la segunda extracción, y la miel esta de ahora, la de Catuna. Y lo que nosotros hacemos es que cuando traen la miel para su extracción, nosotros tomamos una muestra y a partir de la técnica que nosotros tenemos, analizamos. En este caso, nosotros tenemos acá en el laboratorio para analizar humedad.
Esto nos permite determinar si esa miel está apta para el consumo o no, ¿sí? También a su vez le proporcionamos al productor qué característica tiene su miel. Juntamos a decirle a los productores que no homogenicen su miel, sino traten de tipificarlo, que quiere decir diferenciarlo, y así poder darle valor agregado a su producto. Que la universidad investiga conocimiento para nosotros en lo que es el tipo de enfermedades de las abejas. Comenzando a trabajar a través de este proyecto, observamos distintas dificultades o distintos problemas que presentaban los productores en lo que es la parte sanitaria. Trabajando en su principio por una de las enfermedades más comunes, que es la varroa, la cual produce muchas pérdidas económicas a los productores debido a que afecta la producción de miel. Lucrecia, ahí Paola, la veterinaria, te va a dar los resultados del porcentaje de varroa que dio tus colmenas. Hola Lucrecia, yo te voy a dar los informes del porcentaje de infestación. Estos son los resultados anteriores. Te comento que una vez que ustedes terminen lo que es la cosecha, vamos a volver a tomar muestras para poder determinar el porcentaje que tienen antes que ustedes realicen la cura. La importancia de que los productores tengan los resultados de los análisis es para saber si realmente están haciendo bien las cosas, o sea, si están fumigando bien. Yo creo que como universidad tenemos el deber por ahí de hacer transferencia. No solamente en este caso de transferencia tecnológica, sino transferencia de conocimiento. Y apuntar a la producción local creo que va a ser no solamente enriquecer a ese productor local, que en este caso es el apicultor, sino a nosotros mismos como investigadores. Porque estamos viendo la realidad en la que vivimos. Esperamos nosotros aportar conocimiento, ¿no? Que es el fin último de una universidad. Mi nombre es Daniel Bermejo, soy ingeniero agroindustrial recibido en la Universidad Nacional de La Rioja. Comencé a estudiar en la década del 90 y en función de la oferta académica elegí esta carrera por la física y la química. En la actualidad soy docente de la carrera de Ingeniería en Alimentos e investigador categorizado de esta universidad. Desde el año 2015 soy el director de la unidad didáctica productiva de dulces, mermeladas y frutas en almíbar. En el año 2015 nos presentamos en el Congreso Mundial de Quinoa con una barra proteica a base de dulce de membrillo con la incorporación de la semilla de quinoa, donde esta semilla nos incorpora todos los aminoácidos esenciales, proteínas y vitaminas para el desarrollo intelectual de los niños. El proceso de elaboración de esta barra proteica comienza cuando el productor nos trae la fruta y nosotros evaluamos el estado sanitario de la misma. La fruta tiene un lavado por inmersión, luego tiene un lavado por aspersión, circula a través de una cinta transportadora donde se realiza una selección de la fruta y finalmente cae en un molino de martillo donde es triturada. Una vez triturada la fruta, es colocada en un cocinador volcable donde se va a inactivar toda la parte enzimática de esta fruta. Una vez concluido toda la parte de inactivación enzimática, es llevada a una tamizadora donde directamente se obtiene la pulpa neta de esta fruta. Una vez que obtenemos esta pulpa, es llevada a través de una bomba de sólido hacia una mezcladora
donde ahí es donde determinamos cuáles son las condiciones óptimas que necesita esta fruta. En la mezcladora es aquí donde, en función de la cantidad de los kilos de pulpa, vamos a incorporar el porcentaje de azúcar adecuado para que el producto tenga una estabilidad propia por durante un año. Una vez que tenemos o tendemos al mezclado perfecto, este producto es levantado al sistema que trabajamos denominado bull, donde trabajamos en bajo vacío. La particularidad de este sistema es que trabajamos y cocinamos el producto en 54 grados centígrados. Una vez que determinamos el punto final del producto, es bajada hacia la tolva de recepción y posteriormente es envasado. Hace 3 años que muchos productores de distintos puntos de la provincia nos traen sus productos para que los elaboremos en esta unidad didáctico-productiva de la Universidad Nacional de La Rioja. El membrillo es un fruto con muchas propiedades y aparte es un fruto muy virtuoso. ¿Qué propiedad le atribuye al membrillo usted? Como reconstituyente de todo lo que hace a lo intestinal, beneficioso para la piel, por el colágeno que contiene especialmente la semilla, para el pelo, para todo. ¿Desde cuándo lo elabora el membrillo usted? Y yo elaboro, bueno, mis bases vienen, por cierto, son de mis antepasados y siempre lo hemos estado trabajando nosotros. Pero la dedicación exclusiva que tengo hace aproximadamente 5 años. El elemento principal utilizado en la barra de membrillo con quinoa es la quinoa, que es un cultivo de las zonas andinas y que se da mucho en nuestra provincia. Una vez cosechada la quinoa de nuestro parque tecnológico, es llevada al laboratorio, donde posteriormente va a ser separada para poder ser incorporada en lo que es la barra proteica. Una vez que tenemos el dulce de membrillo, separamos un pequeño lote y a este lote le incorporamos la semilla de quinoa que obtenemos de nuestro parque tecnológico, y allí el producto es esparcido en bandejas especiales para luego poder desmoldarlo y cortarlo para que tengan el formato de la barra proteica. Con este producto se abre un gran campo de investigación y tratamos de llegar a un público masivo consumidor de esta barra proteica para que alcancen un desarrollo intelectual óptimo. De esta forma, hacemos nuestro pequeño aporte a la sociedad.